Gracias.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que viene a salvarnos esté con todos vosotros. Hermanos y hermanas, hoy empezamos a celebrar con toda la Iglesia el Adviento. El Adviento es un tiempo de espera y de preparación para la venida de Jesús. A lo largo de estos cuatro domingos vamos a estar vigilantes para que no se nos pase nada inadvertido. Vendrá alguien a anunciarnos una buena noticia y nos traerá un importante mensaje. Por fin, una joven israelita llamada María será elegida para el gran acontecimiento. Tenemos que estar con los ojos muy abiertos y vigilar mucho, no vaya a ser que la venida de Jesús se nos pase sin darnos cuenta. Hermanos, al comenzar el nuevo año litúrgico, vamos a bendecir esta corona con que inauguramos también el tiempo de Adviento. Sus luces nos recuerdan que Jesucristo es la luz del mundo. La corona de Adviento es pues un símbolo de que la luz y la vida triunfarán sobre las tinieblas y la muerte, porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y nos ha dado la verdadera vida. Al encender semana tras semana los cuatro cirios de la corona, debe significar nuestra gradual preparación para recibir la gran luz, la gran estrella que nacerá en nuestros corazones en la Navidad. Por eso hoy, primer domingo de Adviento, bendecimos esta corona y después encenderemos su primer cirio. Oremos. La tierra, Señor, se alegra en estos días y tu Iglesia desborda de gozo ante su Hijo, el Señor, que se avecina como luz esplendorosa para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona que ha adornado con luces. Ahora pues que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquel que por ser luz del mundo iluminará todas las oscuridades. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Comencemos pues la celebración como hacemos todos los años al llegar a este tiempo, encendiendo el primer cirio de la corona de Adviento como signo que nos señala el camino hacia la Navidad. El despertador que vamos a ofrecer también nos recuerda que debemos estar alertas y vigilantes ante la venida del Señor. Con ilusión, ya se acerca, Señor, cante con gozo.
Pues antes de celebrar nuestra Eucaristía, como siempre, nos ponemos en la presencia del Señor y le pedimos perdón por nuestros pecados. Tú, consuelo de tu pueblo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, buena noticia para los que sufren, Cristo, ten piedad. Tú, Jesús, Mesías, el Hijo de Dios, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir acompañados de buenas obras al encuentro de Cristo que viene, para que colocados a su derecha merezcan poseer el reino de los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tu nombre desde siempre es nuestro libertador. ¿Por qué nos extravías, Señor, de tus caminos y endureces nuestro corazón para que no te tema? Vuélvete por amor a tus siervos y a las tribus de tu heredad. Ojalá rasgases el cielo y descendieses. En tu presencia se estremecerían las montañas. Descendiste y las montañas se estremecieron. Jamás se oyó ni se escuchó, ni ojo vio un Dios fuera de ti, que hiciera tanto por quien espera en él. Sales al encuentro de quien practica con alegría la justicia, y andando en tus caminos se acuerda de ti. He aquí que tú estabas airado y nosotros hemos pecado, pero en los caminos de antiguo seremos salvados. Todos éramos impuros, nuestra justicia era un vestido manchado, todos nos marchitábamos como hojas, nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie salía del letargo para adherirse a ti, pues nos ocultabas tu rostro y nos entregabas al poder de nuestra culpa. Y, sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla y tú nuestro alfarero. Todos somos obra de tu mano. Palabra de Dios. Escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos, que Dios nos salve. Dios del universo, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu vida, cuida la cepa que tu diestra plantó. Y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Que tu mano proteja tu escogido, al hombre que tú fortaleciste. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Hermanos, a vosotros
gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios continuamente por vosotros, por la gracia de Dios que se os ha dado en Cristo Jesús. Pues en Él habéis sido enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, porque en vosotros se ha probado el testimonio de Cristo, de modo que no careceréis de ningún don gratuito mientras aguardáis la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él os mantendrá firmes hasta el final para que seáis irreprensibles el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, el cual os llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Palabra de Dios. Estad atentos, vigilad, pues no sabéis cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando al portero que velara. Velad entonces, pues no sabéis cuándo vendrá el señor de la casa, si al atardecer o a medianoche o al canto del gallo o al amanecer. No sea que venga inesperadamente y os encuentre dormidos. Lo que os digo a vosotros, lo digo a todos. Velad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos un nuevo Adviento, un tiempo de esperanza, un recorrido espiritual interior para vivir con intensidad, pues la presencia de Dios en medio de nosotros. Eso es la Navidad. La presencia de Dios en medio de nosotros. Y el Adviento nos prepara, nos ayuda a tomar conciencia, a romper el ritmo ordinario, a ponernos en alerta, en vigilancia, porque Dios viene a nuestras vidas, nada más y nada menos. Por eso es un tiempo importante de preparación. Dios viene a nuestras vidas una vez más, a ver si de una vez por todas, pues conseguimos hacerle hueco en nuestro a veces duro corazón. Y no queremos que nos encuentre dormidos, ¿verdad? No nos gustaría que nos encontrara dormidos el Señor. Por eso la primera invitación que nos hace el Adviento y que nos hace el Evangelio es la de velar. Velar, despierta, estad atentos. Hemos hecho un signo al encender el primer cirio, un despertador. Ese que nos despierta por las mañanas, algunos a lo mejor no, despertáis, a mí sí, muchas veces.
veces me sobresalta y todo. Despertar, estar atentos que viene el Señor, nada más y nada menos, velar. Pero es una vela esta, es una vigilancia activa, que va dando calidad a lo que hacemos cada día. Velar es la mejor manera para trabajar nuestro interior, para purificar nuestro corazón, para limpiarlo, apartar aquello que impide que Jesús nazca realmente en nuestro corazón, que tome posesión de Él, que tome posesión de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro pueblo, de nuestras comunidades cristianas, apartarlo todo y dejar que Él nazca. Eso es una vela activa, eso es una vigilancia activa. No la de estar esperando a ver qué pasa, no. La vigilancia activa es hacer cosas para prepararnos y dejar sitio al Señor. ¿Por qué velar? ¿Por qué velar? Pues mirad, la primera razón es por nuestra confianza en Dios. Así lo hemos dicho en la primera frase de la primera lectura de hoy. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Tú, Señor, eres nuestro Padre. Y más abajo le hemos vuelto a repetir, Señor, Tú eres nuestro Padre. Nosotros la arcilla, Tú el alfarero. Somos todos obra de Tu mano. Esa confianza es la fe. Confiamos porque creemos. Velamos porque confiamos. Confiamos porque creemos. Y creemos porque somos personas de esperanza. Porque no nos conformamos con lo que tenemos. No tenemos que conformarnos. No tenemos que ser cristianos conformistas. Siempre podemos mejorar. Máxime ahora, en este tiempo que la Iglesia nos propone para apartar de nuestras vidas, de nuestros corazones, aquello que impide que sea una auténtica Navidad. Un auténtico advenimiento de Jesús a nuestras vidas. A nuestras vidas. Velar. Velar en el fondo es esperar. Pero una espera no sentados en una silla, una espera activa, activa, una espera de conversión, de cambiar cosas, de mejorar cosas, nuestros fallos, nuestros pecados, y ponerles remedio. No sea que el Señor venga inesperadamente y nos encuentre dormidos, decía el Evangelio. Si esto lo aplicamos a nuestra situación actual en la que vivimos, necesitamos un adviento sí o sí. Necesitamos un adviento para que se haga presente una nueva realidad en nuestra vida. El cambiar, el renovarnos. Y la vigilancia es la actitud fundamental. El Evangelio insiste, mirad, vigilad, velad, lo que os digo a vosotros, os lo digo a todos, velad. Si permanecemos dormidos, no tendremos futuro, no cambiaremos. No dejaremos que Jesús vuelva a nacer en nuestro corazón, se haga un hueco. Le hagamos el mejor, el más importante, el de nuestros corazones. Como os he dicho antes, que tome posesión de nosotros. Eso es la auténtica Navidad, que Jesús tome posesión de nuestras vidas. Pero para eso hay que prepararse, hay que dejarle sitio, hay que intensificar nuestra relación con Dios, como exige nuestra vocación cristiana. No somos cristianos porque sí. Tenemos unas exigencias y una de ellas es prepararnos para que Dios tome posesión de nuestras vidas. Claro que sí. Y seguimos diciéndole al Señor, Señor Dios nuestro, restáuranos, que brille Tu rostro y nos salve, le hemos pedido en ese salmo responsorial, porque queremos que venga, que renueve nuestras vidas, restáuranos, que brille Tu rostro y que nos salve. Vigilar es vivir atentos. Es vivir atentos a la realidad que vivimos cada uno, a la realidad que vivimos con nuestros hermanos. Escuchar el llanto de los que sufren, sentir el amor de Dios a la vida, vivir atentos a las necesidades de los demás. Por eso nuestra vigilancia no pasa solo por ver a ver qué pasa, sino por una escucha atenta de la palabra de Dios, prepararnos para ello, por una vivencia activa de los sacramentos, la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, por un ejercicio práctico de la caridad, de estar con los que más sufren. Todo eso son maneras de prepararnos para que Dios tome posesión de nuestras vidas esta Navidad. Queridos hermanos, a
hace falta un adviento. Hay mucho que esperar y hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer en nuestras vidas. Dios nos brinda de nuevo la oportunidad de esperarle y, lo que es mejor, de acogerle. De acogerle en nuestro corazón. En cada Eucaristía celebramos de alguna manera, pues se hace presente la Navidad. Dios baja, se encarna, se hace pan, se hace alimento para que nosotros no perdamos la esperanza. Para que nosotros no perdamos la esperanza. Que nuestra comunidad parroquial sea un lugar para aprender a vivir despiertos, en alerta, sin cerrar los ojos, sin escapar del mundo, sin pretender amar a Dios de espaldas a nuestros hermanos. Puede ser un buen propósito este para comenzar nuestro Adviento. Os deseo a todos que realmente Jesús tome posesión de nuestras vidas. Que así sea. Que nos une. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dirijamos ahora nuestras peticiones a Dios nuestro Padre para que su reino esté cada vez más presente en nuestro mundo. Oremos juntos diciendo: venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino. Queremos ser tus seguidores, las guías que avisen de tu llegada a la humanidad. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Queremos ser personas de esperanza, porque confiamos en ti. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Queremos en este Adviento renovar nuestra vida y acoger tu palabra. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Queremos estar en velas, atentos a tu venida, orando siempre. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Queremos descubrirte en el rostro del hermano, el que nos necesita. Oremos. Venga a nosotros tu reino. Queremos recuperar la ilusión y el compromiso de una fe profunda. Oremos. Venga a nosotros tu reino.
Escucha, Padre, nuestras oraciones y danos tu gracia para que se abra paso entre nosotros tu reino de paz, justicia y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acepta, Señor, los dones que te ofrecemos escogidos de los bienes que hemos recibido de ti y lo que nos concedes celebrar con devoción durante nuestra vida mortal sea para nosotros premio de tu redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien al venir por vez primera en la humildad de nuestra carne, realizó el plan de redención trazado desde antiguo y nos abrió el camino de la salvación eterna, para que cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, revelando así la plenitud de su obra, podamos recibir los bienes prometidos que ahora en vigilante espera confiamos alcanzar. Por eso, con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Hosanna, Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítenos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y de Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pues llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de esperanza por la futura venida de Jesús a nuestras vidas, oremos juntos como Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Que la paz del Señor esté siempre con vosotros. Démonos fraternalmente. Poderoso Dios, que
dichosos los invitados a la cena del Señor. El Hijo del Padre, el Verbo eterno, al mundo.
después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Dios todopoderoso y rico en misericordia, por su Hijo Jesucristo, cuya venida en carne creéis y cuyo retorno glorioso esperáis en la celebración de los misterios del Adviento, os ilumine y os llene de sus bendiciones. Amén. Dios os mantenga durante esta vida firmes en la fe, alegres por la esperanza y diligentes en el amor. Amén. Y así los que ahora os alegráis por el próximo nacimiento de nuestro Redentor, cuando venga de nuevo en la majestad de su gloria, recibáis el premio de la vida eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues dos avisos importantes antes de terminar. Uno, sobre todo, porque no está puesto en la hoja parroquial. Como sabéis, el día 8 es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. Por lo tanto, es un día de solemnidad en el cual, pues, el jueves, día 7, habrá misa vespertina. A las 7 de la tarde, misa de la Inmaculada Concepción. Y al día siguiente, viernes, día de la Inmaculada, la misa será a las 10. Habrá misa a las 10. Por lo tanto, que lo tengáis presente. Jueves a las 7 de la tarde, viernes a las 10 de la mañana. Y ahora, pues después de la Eucaristía, pues una manera buena de comenzar el Adviento, pues tenemos una vigilia de oración, de la vigilia de la oración nocturna, pues un rato de estar con el Señor y pues empezar de una manera especial el Adviento, pues sería que juntos, los que os apetezca, pues compartierais en la capilla este rato de oración junto al Señor. Por lo tanto, os invito a que podáis pasar un rato ahora en la capilla, y así, pues, una buena manera, decíamos, de prepararnos, de dejar sitio al Señor, pues preparar nuestro corazón para ello. Antes de iros también, pues, como signo, os voy a repartir, vamos a repartiros unas estrellas, porque Jesús es esa estrella que esperamos en Navidad, y pues cada domingo, cada fin de semana, vamos a ir añadiendo a esa estrella pues una punta, por lo tanto, para completar esa estrella, pues tendremos que ir completándola domingo tras domingo. Lleva un imán detrás para que lo podamos poner en la nevera o donde nos apetezca. Por lo tanto, pues ahora, mientras cantan el canto final, pues os pasáis. Sí que en vez de llevarnos una a todos, una cada uno, pues por familia, para que no sea que no tengamos muchas estrellas por ahí, sino que con una que tengamos para la casa, pues está bien. Por lo tanto, ahora mientras cantan el canto de despedida, pues los que vais pasando, les voy a ir entregando pues esa estrella que nos irá recordando, pues igual que las luces que encendemos de la corona semana tras semana, que Jesús es la luz, pues Jesús es también esa estrella que esperamos, esa estrella que brilla en nuestro corazón. Una corona extraña, un poco extravagante, pero bueno, las ideas del cura que a veces son un poco así extrañas, pero bueno, tiene verde, tiene velas, por lo tanto es corona. Es corona. Lo que pasa es que un poco especial con esos faroles que adornan de una manera significativa esa corona. Pues sin más, queridos hermanos, que pasemos una buena noche, podemos ir en paz. Gracias a Dios.
sí, sí.